pasó, Prudencio? ¡Epa! ¿Te encontraste los planos de la mina? ¿Cuáles planos? Yo no tengo ningunos planos. Se equivocan. Esos planos para mí no existen. Patrón, este vato está muy ladino. Nunca nos va a dar los planos de la mina. Pedro, Diego, ¿qué hay que hacer, jefe? Mándeme, patrón. Vayan a la casa y me esculcan hasta el último rincón. Vayan y traigan esos planos a como dé lugar. Sí, señor. ¿Qué pasó? ¿Lo encontraron? Ahí no hay ningún mapa, patrón. Lo único que encontramos fueron ratones. ¿Qué hubo? ¿Te acordaste dónde está o te refresco la memoria? No, ya no lo atormentes tanto. Déjamelo a mí. ¿Qué pasó, viejito? ¿Te acordaste o no? Ya les dije que no sé nada. Ya le dije, patrón, que estos indios nunca van a hablar. Son tercos y testarudos. Tienes razón, silencioso. Ahí nos alcanzan y nos dicen de qué se murió. No te preocupes, Alejandro. Mientras, váyanle rezando su Padre Nuestro. Así es, patrón. Y no mini patri, como siempre lo hemos hecho. Déjenmelo a mí. Vámonos, hermano. Vámonos. Bueno, hermanitos, como en la Santa Inquisición, Padre Nuestro que... ¡No, por favor!
Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días. Disculpen, ¿quién de ustedes me puede dar razón? ¿Dónde queda el rancho Las Auroras? Uy, amigo, anda muy lejos. Pero con ese caballo tan bueno, en un rato llega. Ay, amigo. Pero si no sé cómo voy a llegar. Para usted, hoy es su día de suerte, ¿verdad tú? Así es, amigo, porque nosotros también vamos para allá. No, pues sí que hoy es día de mi suerte. ¿Y con quién tengo el gusto? Yo me llamo Lázaro Malacara. Yo Tino Quintero, hermano de Lázaro. Entonces su apellido no es Malacara. ¿Qué Malacara va a ser? Lo hace para que le tengan miedo. ¿Miedo? ¿Miedo por qué, amigo Lázaro? Es muy largo de explicar, pero si quiere por ahí por el camino se lo cuento. Bueno, y a propósito, ¿cómo se llama? Yo me llamo Martín. ¿Así nomás Martín sin apellido? ¿Sin apellido? Pues ya qué, vámonos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué se les ofrece? Venimos buscando al general Vázquez. ¿Se encuentra? Sí, pero no sé si las puede recibir. Deje ver. Gracias, lo esperamos. Con permiso. Qué raro está todo esto. No parece un cuartel militar. Oigan, no nos vayan a secuestrar y nos den una violada. Anda tú, eso quisiera, de eso pide tu limosna. Licencias, guarden compostura, ¿qué va a pensar aquí el capitán? Bueno, ¿qué? ¿Usted es mudo o qué? Yo no soy mudo, ¿por qué la pregunta? Pues como no saluda ni dice nada. En la milicia nos enseñan a respetar las pláticas ajenas. Perdón, error mío, ¿a quién anuncio? Oh, sí, perdón. Somos un grupo de licenciadas. Que queremos verlo. ¿Así nomás? ¿Un grupo de licenciadas? Sí, así nomás. Ok, con permiso. ¿No se les hace que venimos muy despistadas? La verdad, sí. Y todas. ¿Pueden pasar? ¿Nos acompañan? Síganos. ¿Qué tal, mi general? Buenos días. Perdón, ¿el general Vázquez? A sus órdenes, ¿con quién tengo el gusto? Somos un grupo de agentes encubiertos. Soy la licenciada Josefina Melgar. Mi nombre es de Adriana Turrubiates y el otro apellido, ni se lo digo, así que quede. Yo soy la licenciada María Pantoja, para servirle a usted, mi general. Yo soy secretaria de ellas. Mi nombre es Yolanda. Buen día. Mucho gusto. ¿Gustan tomar algo? No, muchas gracias. Traemos prisa. Perdón, licenciada. Porque eso es, ¿verdad, licenciada? Sí, mi general. Eso somos. Pero ¿por qué la pregunta? Porque aquí la impaciencia es una grosería. ¿O no le enseñaron eso? Lo que pasa es que no nos hemos instalado. Perdón, mi general. Yo no he dormido. Me comí unos cacahuates que estaban malos. Y le dimos un poquito de istafiate y no le ha hecho efecto. Perdón, mi general, ¿no tiene un baño por aquí cerquitas? Sí, aquí está uno al lado, pásele. Esto ha sido todo el día, puro córrele que le alcanza. Y nada que le hace efecto el estafiate. Ay, la licenciada, si no rebaja hoy, no sé cuándo. Perdón, mi general, por lo prudente que ha sido la licenciada de Adira. No, hombre, no se preocupe, licenciada. Cuando yo empecé en esto de la milicia, me enseñaron a decir las cosas por su nombre.
Gracias por su comprensión. ¿Qué le parece si venimos mañana? ¿Cree que podrá recibirnos? Yo no tengo prisa, licenciada. Yo tengo toda la paciencia del mundo. Aquí las espero. Gracias, mi general. Con su permiso. ¿No van a esperar a su compañera? Ahí la esperamos afuera. Con su permiso, mi general. Con permiso, mi general. Cristian, acompáñalas. Sí, mi general. ¡Ah, qué mujeres! Una con prisa y la otra con chorro. Disculpe, amigo, no veo pasar un jinete por aquí. Pues ya hace rato que pasó, pero iba, ese no lo van a alcanzar, iba con alma que lleva el diablo. Se lo dije, comandante, ese tipo es bueno para andar a caballo. Pero un día lo vamos a atrapar. No se preocupe, comandante, venados más veloces hemos agarrado. Bueno, ¿y quiénes son ustedes? ¿Por qué les interesa tanto ese hombre? Soy el comandante rural, Luis Pérez. Yo soy el agente Jesús García. ¿Y por qué la pregunta, mi amigo? Pues creo los veo más sospechosos que el que pasó corriendo. ¿Sospechosos nosotros? Este amigo no sabe lo que dice. ¿Por qué no lo invitamos mejor a trabajar con nosotros, comandante? Estaré bien. Oí bien, ¿lo dice en serio? Sí, amigo, vengas a trabajar con nosotros.
el mejor mezcal, Orgullo Zacatecas. Está hecho para hombres. Y no como ustedes, para bola de maricones. ¿Escucharon? O se lo volvemos a decir. Yo. ¿Cuál es el mejor? Un momento, a la autoridad se le respeta. ¿Les quedó claro? ¿O quiere que se lo repita aquí mi comandante? Usted y su autoridad me valen madre. El mejor mezcal es el Orgullo Zacatecas. ¿Cuál es su onda? Te equivocas, amigo. El mezcal Orgullo Zacatecas no es el mejor de todos los tequilas, sino el tequila Robleral. Es el mejor. ¿Qué Robleral ni qué madre? Este mezcal es el mejor. ¿Por qué mejor nos tomamos nuestro tequila y nos largamos? No les conviene meterse con la autoridad. La llevan de perder, amigos. Nos vamos, madres. Y aquí no nadie se mueve hasta que no sepamos cuál es el mejor. ¿Y a ustedes qué les importa? ¿Cuál es el mejor? Si el mezcal Zacatecas o el tequila Roberal. ¿Por qué no se largan y nos dejan en paz? ¿Qué paz ni qué madres? Si aquí alguien sobra son ustedes, bola de lacras. Muy hocicón, ¿verdad? A mí se me hace que duermen calientitos. ¿Cómo ven? ¿Se largan o se largan? ¿Nos largamos? Madres. Aquí, ustedes tienen que morir. ¡Nos morimos, madres! Oiga, mi comandante, nos salieron bravos estos tipos. Nos salieron bravos, pero no los jodimos. Con la ley nadie puede. Ni podrán. ¿Qué hacemos, mi comandante? ¿Sigamos pisteando? Sigamos pisteando. ¿Qué pasó, socio? Quedaste de conseguir a alguien quien limpiara el camino. ¿Qué pues, socio? ¿Y esa persona desde cuándo era con nosotros? ¿Cómo? Entonces, ¿por qué no me lo has presentado? Pues tú dijiste que contraté a alguien que limpie los caminos. Pero jamás me volviste a preguntar nada. Con tanto jale, ya se me bota la cabeza. Ok, pues deja prendártelo. Brown. ¿Qué pasa, José Luis? Se me había olvidado presentarte a mi socio, Rubén Fonseca. Mucho gusto. Rubén Fonseca para servirte. El gusto es para mí. Mi nombre es Filiberto Pantoja, alias el Brown, para mis amigos. Oye, Brown, al grano. ¿Cómo te arreglaste con mi socio y para qué? Mire, don Rubén, yo soy una pistola de paga. ¿De paga? ¿Y qué servicios haces con tu pistola? Limpio caminos y también hago trabajos especiales. Pues eso de limpiar caminos, me quedó claro que no lo sabes hacer. Espérese, don Rubén. Esto apenas empieza y Roma no se hizo en un día. ¿O sí? Eso es correcto. Pero si se te está pagando, a mí no me gustan las fallas. Ni a mí tampoco, pero aquí hay una confusión. ¿Por qué confusión? Es que aquí José Luis me dijo, necesito una pistola de paga para que me limpie los caminos. ¿O no es así, José Luis? Exacto. ¿Pero cuál es la confusión? ¿Te está preguntando a mi socio? Es que eso de limpiar los caminos tiene su precio, ya que sí. ¿Ya que sí qué, Brown? Es mejor que hables claro. A nosotros no nos gustan los negocios, pagarlos por abonos. ¿Cómo está eso de abonos, don Rubén? Pues sí, ¿cuánto te di, Brown? $300,000, ¿por qué? Nomás por limpiar el camino, $300,000. Eso no me lo habías dicho, José Luis. Tienes razón, pero nuestras vidas valen más de $300,000. ¿O no es así, socio? Pues sí es así. Espero que el Brown desquite todo ese dineral. Para mí será un honor, don Rubén. Ya con los días, usted se dará cuenta. ¿Por qué no arreglamos lo de Brown otro día? Sí, está bien. Lo hablamos otro día. Para que desquite los $300,000. Ahí tengo unos encarguitos para ti. Pues yo soy todo oído para escuchar las indicaciones. Para empezar, quiero saber quién nos mandó esta gente para que nos diera piso. Yo se lo voy a investigar. Lástima que no haya quedado ninguno vivo. El conjunto nos está esperando, socio. En la madre, se me olvidaba. ¿Compraste mi tequila que me gusta? Yo sé, patrón, que le gusta el tequila Robleral. Qué curioso, patrón. A mí también me gusta ese tequila. Súbanse a sus carros y váyanse. Al rato los alcanzo. Me acaba de llegar este papel de la cabecera del estado. ¿Y qué dice ese papel, mi comandante? Tenemos una misión. ¿Qué misión, comandante? Están matando campesinos y no se sabe por qué.
¿Y eso? ¿Por qué no se sabe? Eso es lo que nos están encomendando, el saber por qué. Pues usted dice que hay que hacer. Maldita ambición. ¿De qué ambición habla? La mendiga codicia por saber cuál mina produce más. ¿Y eso qué tiene que ver con la encomienda que nos dieron? Pues sí, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Pues mucho. Esto de las minas es el meollo del asunto. Pues usted dirá qué hay que hacer. Para eso nosotros somos la autoridad. Pues no lo sé. Lo único que sé es que vamos a tener mucho trabajo. Año del 58, fíjense lo que ha pasado. Estado potosino, municipio Villalgo, en el rancho Salitrillo, los amigos se mataron. En la cantina Saldaña estaba Agustín tomando. En eso llegó Chombara saludándole de mano. Y le dice este Agustín, a ti te estaba esperando. Cómo estaba distraído, que él ni cuenta se había dado. Y Agustín discretamente su pistola había sacado. Y sin darle tiempo a nada, Chombara fue acribillado. El quicio de una puerta agonizante cayó. Quiso sacar su pistola y la fuerza le faltó. Con el dedo en el gatillo, Chombara muerto cayó. Y el saludo, mi raza, para toda la familia Loyola de Rancho Cemental. ¡Uy! Y adentro salió Francisco y la pistola sacó. La funda de su hermano que tirado lo encontró y le dice a su rival, no corras que falto yo. Con una lluvia de balas Agustín le contestó. Tierra y una bala le pegó. Agustín quedó sin parque y Pancho le disparó. La carga de su pistola que la frente le pegó. La muerte quedó vengada y Agustín muerto cayó. Se acabaron los amigos a causa de la tomada. Ya con esta me despido, señores, de madrugada. Aquí se acaba el corrido de Agustín y de Chombara. Qué bonito lo bonito, ¿o no, patrón? Así es, mi querido Elías. Buenos o malos, en este mundo, valemos lo mismo. Le quiero decir algo, ya que estamos aquí todos reunidos. ¿Qué pues, Elías? No nos asustes. No hay por qué asustarse. Solo les quiero decir algo, a ti, José Luis, y a usted, don Rubén. Sí, es muy delicado. Mejor lo dejamos para otro día. Oye, Brown,
¿Qué oíste el otro día de los comparadores de minerales de Dubái? Eso está muy largo de explicar, pero como dice aquí don Rubén, le estamos pasando bien a gusto. ¿Es relacionado con el producto que se está sacando las ánimas, Elías? De las ánimas y otros lados también. De todo lo que están hablando, ¿está enterado Oscar y Alejandro? Pues, ¿qué les digo? La verdad, Elías. Tú, Elías, me dijiste que hasta que se concretaran esos negocios, hablaríamos de eso. ¿Cómo? ¿Antonio no se ha concretado? Dejémoslo para otro día, ¿no, Rubén? Al cabo hay más tiempo que vida, ¿o no? Exacto. Digamos todo salud. Uy, ya se está enredando todo esto. Mira, ratón, siempre los ricos se aprovechan unas cosas para sacarle provecho. Así están las cosas, pa. Tal como te las platiqué. Yo sabía, hija. Yo sabía. ¿Cuándo producirá esta maldita mina? Ya me desesperé. Pura tierra sacamos. Pues tenemos mala suerte, compadre. No te preocupes, papá. Con que saquemos para comer, con eso hay. Pero, hermanita, estamos comiendo tus costillas. Por favor, Lalo, no digas eso. ¿Cómo no digas eso, hija? Si hemos sido una carga para ti. Y especialmente yo, hermanita. Bien dicho, tú nunca has hecho nada. Ya es hora que te pongas a trabajar. Pues aquí reclámale a Sarita. Ella me dijo, tú a estudiar. Para que no seas un burro como Lalo, que no quiso estudiar. Muy bien, Sarita. Si yo hubiera estudiado, ¿quién hubiera ayudado a mi papá? Tú no, porque eres mujer. Perdón, Lalo, solo fue una comparación. Para que estudiara y fuera alguien en la vida. Nada personal. Eres muy buena, hija. Ojalá que Dios te mande un buen hombre como marido. De esos ya vemos pocos, compadre. Toco madera, ni Dios lo mande. Yo soy muy feliz con ustedes. Ay, hermanita, no digas, de esa agua no has de beber. De seguro te la vas a tomar. Un dicho muy trillado, pero es cierto. Bueno, ¿qué, ya les estorbé o qué? Por favor, mija, no digas eso. Desde que murió tu madre, tú eres la luz de esta casa. Ay, papá. Tú eres el papá más hermoso y más lindo de todo el mundo. Y además, hablando de mi príncipe azul, ni modo que me lo encuentre aquí ahí abajo de un árbol o cómo. Dios hace milagros, mija. ¿Quién te dice que a lo mejor debajo de ese árbol lo conoces? Yo estoy, papá. Míralo, papá, dile algo. Ya, no se peleen. ¿Ya checaste el último viaje que le llevaron a los Parra? Sí, papá. Solo hay que esperar el resultado de los laboratorios. Yo ya sé lo que va a arrojar ese maldito laboratorio. Sí, tierra, como siempre. Algún día producirá. Ya lo verán.
chingados es esto? ¿Una emboscada de nosotros? ¿Que somos el gobierno federal? Ay, mi general, hoy en día no respetan ningún grado. Mire, teniente, el gobierno federal nunca deja de ser gobierno. Y si no lo respetan para la buena, lo respetan por la mala. Y que no se les olvide. Bien dicho, mi general. Pues bien dicho o mal dicho, hay que seguir patrullando, más tarde nos vemos en la base. Como usted diga, mi general. Oiga, mi general, solo una pregunta. Échemela, mi teniente. ¿Cuándo vamos a descansar? Porque hemos trabajado mucho. La verdad sí, mi general, como dice José, y hemos trabajado mucho, ¿cuándo vamos a descansar? El día que nos muéramos, ese día vamos a descansar. Que para morir nacimos, mi general. ¿Te quedó claro? ¿O quieres otra explicación? Pues ya, ¿qué, mi general? Buenos días, papá. ¿Cómo amaneció? Bien, ¿y ustedes? También, gracias. Buenos días, papá. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y ustedes? Buenos días, papá. ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, bien. Está bueno. Oiga, papá, ¿ya supo que le dieron chicharrón a don Prudencio? Y todo por no entregar, dizque, los planos de una mina. Qué poca madre, ¿no creen? Ni tampoco, hijo. Esa mina es más rica de la comarca. Ah, jodido. ¿Y usted cómo lo sabe, papá? Bueno, eso decían mis tatarabuelos. ¿Qué pues, papá? Usted está hablando de mucho tiempo. Exacto. Hace mucho tiempo que me contaron mis abuelos. Esos planos me dijeron mis abuelos que pertenecían a los españoles. ¿Los españoles? ¿Pues qué, por aquí anduvieron los españoles? ¿Por dónde anduvieron, verdad, papá? Así es, mijo, pero bueno, ¿para qué hablar de eso? ¿Por ejemplo? De ti. No te hagas que la Virgen te habla. Ya casi te acabaste la herencia de nuestros abuelos. ¿Te la acabaste? No la acabamos. Entre tú, yo y el panzón esta leve Nochistlán. Como vamos a acabar también este robreral, mira. Toma, ándale. Ya lo he hecho. ¡Ay, papacito! ¿No que no? ¡Tómele! ¿Cuál? Échamela, papá, porque esta es mía. Ah, caray, hasta ahorita me cayó el 20. Yo soy el panzón alegre de Nochistlán. Pobrecito, no sabe quién es el panzón alegre de Nochistlán. Pues no, no lo sé. Y si no me dices, menos lo sabré. Por favor, Carlos, no te hagas tarugo. Bien sabes que tú eres. Está jodido, yo soy el muchacho alegre. Sí, tú. ¿Quién arrastra con bandas, mariachis y todo lo que se te atraviesa en Nochistlán? ¿Por qué no le haces esa pregunta a Fructuoso? ¿Y a mí por qué? ¡Ja! Pues sí, anda y diles quién me lo enseñó. Carlos tiene razón. Y de verdad, qué poca madre tienes, Fructuoso. ¿Qué pues, apá? No me la recuerda ella. ¿Qué culpa tiene? Déjala que descanse, pasa en el cielo. No te hagas chistoso, un día te voy a llevar. A donde llevaban mis abuelos a todos los gastadores. ¿A dónde los llevan, apá? Aquí en nuestro terreno hay una viga para que se colgaran. Todo aquel que no le hiciera caso a su padre. Oiga, papá, ¿y ya se colgó alguien de esa viga? Afortunadamente no, y no sé por qué. En nuestra descendencia todos han sido borrachos. ¿Y esa mendiga viga qué tiene que ver con lo borracho que uno sea, papá? Por favor, papá. Pues no lo sé, pero si no te detienes, ya lo dije. Te voy a llevar donde está esa viga. ¿Qué vigas ni qué madres, papá? Carlos, y el que me quiera seguir, le vamos a seguir dando vuelo en el hacha, te lo aseguro. Ya se está tardando mi cuñado. No debe de tardar. El general Ramón siempre es muy puntual.
Yo para la otra me voy con ellos. Aquí es un enfado. Digo, si usted me permite, mi general. No, Cristian, tú tienes razón. Aquí es un enfado. Pero ¿qué hacemos? Alguien se tiene que quedar. ¿Pero por qué siempre nosotros? ¿Por qué nunca se queda su cuñado? Pues sí, que se quede de vez en cuando. Ustedes tienen mucha razón. A la otra se van con él y me dejan aquí solo. ¿Cómo cree? Tampoco lo vamos a dejar solo. Si quiere nos turnamos, para que usted nunca se quede solo. Me parece muy bien. Yo le diré quién se va y quién se queda. Gracias, mi general, que Dios se lo pague. No, Cristian, ni me digas eso. De aquí para adelante, así va a ser. Pues como te había dicho, Oscar, tú di, para que no cargues solo con el muertito. Pues tenemos que tener mucho cuidado, porque si algún día nos descubren, tú o nosotros, nos vamos a la cárcel, pero de por vida, ¿escuchaste? No, hombre, ¿quién nos va a descubrir? El trabajo que estamos haciendo, ningún geólogo se dará cuenta. Por sí o por no, hay que tener mucho cuidado, ¿escuchaste? No vaya siendo que un día de estos se aparezca un chistosito. Por eso ni te preocupes. El día que alguien salga, pues se muere. Ah, pues hablando de mueren. Nosotros ya nos cansamos de andar matando gente. ¿Y esos planos no aparecen? Ya aparecerán. De que existen, existen. Ustedes no se preocupen. ¿Ok, Oscar? Pues, no más. No nos dejen solos en esto. No los dejaré. Hasta pronto, Oscar. Hasta pronto. ¿Qué pasó? ¿Se quieren rajar? No, no tanto así. ¿Y luego qué tanto te decía? Que nos pusiéramos abusados con los laboratorios. Por eso no te preocupes. Que para eso estudié yo. Yo sé que tú eres un jodón para esto. Bueno, hay que echarle ganas. Y seremos muy ricos. Pero costillas de ellos. Ya lo verás. We'll be right back.
¡Qué feo estuvo todo esto! ¡Méndigos, nos salieron bravos! Traían muy buenas bestias, pero no lo lograron. Pues ni tan bueno, seguro se les cansaron, por eso nos pusieron un 4. Méndigos, por poquito y me matan. Un día tendremos que acabar con esas gavillas. De tanto saqueador de minerales. Minerales y de dinero que le pagan a los parras. Todo esto está muy raro. ¿A qué te refieres de eso de raro, Samuel? ¿Cómo saben que esta gente trae dinero? A ver. Ay, güey, no me había puesto a pensar en eso. ¿Por qué tanta tolerancia con los parras? Pues, ¿de qué privilegio gozan? Mire, don Chuy, aquí nadie tiene privilegios. Ya lo verá. Estaría bueno darles una visitadita, ¿no cree, comandante? Tenemos que enseñarles quién es la justicia. Bueno, ¿ahora qué hago? ¿Me voy a pata o qué? Espérate, ahorita te traigo tu caballo. Ya las minas ya no están dando nada. Estamos mandando pura tira a las refinerías. Pues tú dices, papá, ¿qué hacemos? Algo tenemos que hacer. Sí, porque eso del rancho no deja nada. Pues ya me dan ganas de vender el ganado. ¿Y eso para qué lo quieres vender? Para irnos para Guanacaví, Durango. Con lo que nos den, nos compramos otra mina allá. Pero ¿por qué hasta allá, papá? Ahí también es zona mineral, mijo. Pues qué mala suerte, ¿no crees, papá? ¿Por qué mala suerte, mijo? Pues nomás que las minas de nosotros no produzcan y las otras sí. ¿No se te hace muy mala suerte, hermano? Pues ya no sé si es mala suerte o solamente se cansó de producir. Pues ya qué, a ver qué pasa más adelante. Pues algo va a pasar. Contra su suerte, solito por todas partes, pasaba la vida siempre. En ese paso de Orozco se crió cuidando el ganado. Quedó huerfanito pronto, la vida lo había golpeado. Pero se le enseñó a ser hombre, de todos muy mi estimado. Con su destino, aquel huerfanito se fue de esta tierra. Pero volvió todo un hombre, más fuerte que un roble de allá de la sierra. Adiós al paso de Orozco, también a Capellanía. Gritaba Nacho González, qué linda es la tierra mía. Me voy, pero pronto vuelvo, les dejo la vida mía. Se fue de esta tierra, pero no andaba solito, porque desde el cielo lo guiaba una estrella. Oye, Frutoso, ya me debes mucho. ¿Te debo? Te debemos. ¿Qué es otra cosa? Además, te tienes que sentir orgulloso.
¿Orgulloso? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Por venir a hacerte consumo todos los días. Ay, Frutoso, qué cínico eres. ¿Días? Años es lo que me debes. ¿Años dijiste? ¿Estás seguro que son años? Sí, años, eso dije. Te vuelvo a preguntar, ¿cuándo me vas a pagar? Que ellos te digan cuándo te vamos a pagar. Antes le digan al cantinero cuándo le vamos a pagar. No, hombre, mi amigo. No la haga de tos. Ya quisiera vivir los años que le debamos. Pues sí, pero nadie va a presumir que te debemos nosotros. Hombre, no sean malos. No tarda en llegar don Julián Macías. ¿Quién es ese señor? Pues el dueño del mezcal, Orgullo Zacatecas. Y si no le pago, jamás me va a surtir. ¿Por qué no me dijiste que era para pagar el mezcal Orgullo de Zacatecas? Carlos. ¿Qué pasa? Tráeme los dólares que traigo en estas forjas del caballo, pero muévele. ¿Dijiste dólares? Sí, ¿por qué? Es que esos dólares son los ahorros de muchos años de mi papá. ¿A ti qué te importa? Tú cállate. ¿Qué va a pasar aquí mi amigo y cantinero? Por eso. Carlos, tráeme el dinero que te dije, muévele. Sí, voy, pero con una condición, que me dispares 3 horas de mariachi. No te digo. Luego la ventaja. Ándale pues, muévele. Qué bárbaro eres. Al paso que vas, se me hace que vas a terminar colgado de la viga. Qué viga ni qué madre. Cantinero, tráigame toda la cuenta que le voy a pagar hasta los malos modos ahorita. ¿Toda la cuenta dijiste? Aquí está, hermanito, pero quiero que me dispares una botella de mezcal Orgullo Zacatecas. Con este dinero, pide uno para cada uno, pero rapidito. ¡Cantinero! Bueno, Martín, ya te platicamos nuestras vidas, al revés y al derecho. Pues sí, nosotros no sabemos nada de ti. Bueno, solo una cosa. ¿Qué cosa, Tino? Qué bonito cantas, ¿verdad, hermano? Sí, la neta, cantas muy padre. Muchas gracias. ¿Qué se toman? ¿Ya vieron quién viene allá? La hermosa Sarita y el defectuoso de Arturito. ¿Defectuoso? ¿Por qué defectuoso, Lázaro? Porque tiene cara de cuñado. Buenos días, muchachos. Buenos días, muchachos. Buenos en nuestros tiempos. Ándale, Sarita, ya te vi. Le voy a decir a mi papá. ¿Qué viste? ¿Qué le vas a decir? Que no le quitaba la vista a ese señor. Martín, Arturito, para servirte. Y también a usted, señorita. ¿Y usted cómo sabe nuestros nombres si nadie nos ha presentado? Perdón, Sarita, aquí nosotros se lo dijimos. Pero ahora sí los presentamos. Sarita, este es Martín. Martín, este es Sarita. Mucho gusto, don Martín. Igual para mí, señorita, pero quíteme el don. Solamente dígame Martín. Y como a mí nadie me presentó, yo soy Arturo, don Martín. Mucho gusto, Arturito. Quítele lo Arturito. Solamente dígame Arturo. Arturo a secas. Ya, sangrón. Más respeto aquí con el señor Martín. Perdón, don Martín. Solamente estaba bromeando. No te preocupes. ¿Pero te gustó o no te gustó? Tú para mí siempre serás Arturito. Ah, qué chiste. ¿Por qué qué chiste? De seguro ese par de soplones le dijeron cómo me dicen. Ya, Arturito. Respeta más aquí a Lázaro y a Tino. Pídeles una disculpa. Está bien, Sarita. Perdón, Lázaro. Perdón, Tino. Ya no les vuelvo a decir soplones. No te preocupes, Arturito. No pasa nada. Pues sí, a lo mejor estás en lo correcto. Pues sí, que somos soplones por decirle aquí a Martín sus nombres. Sí, pero por este par de soplones se conocieron. Sí, Lázaro. Ojalá que aquí Martín no se lleve una decepción de habernos conocido. ¿Cómo crees, Sarita? Este ha sido el día más hermoso de mi vida. ¿Y eso por qué, Martín? Por haberla conocido a usted. Échele más limón a la herida. Con esto que le acaba de decir, mi hermanita no duerme. Arturito, ¿qué va a decir aquí el señor Martín? Yo no digo nada, Sarita. Solo que es cierto lo que le dije. Arturito, despídete del señor Martín, que ya nos vamos.
Hasta luego, con permiso. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, señor Martín. Pásele, Sarita. Y tú también, Arturito. ¿Quién quita y nos volvamos a ver? Martín, diario pasamos por aquí hasta ahora. Ah, qué Arturito tan simpático, ¿verdad, Martín? Y Sarita también. Hey, Martín, ya amaneció. Perdón, me distraje. Estaba viendo el paisaje. ¿Solo el paisaje? Yo diría que otra cosa, ¿verdad, Lázaro? Exacto, otra cosa. ¡Ah, qué muchachos! ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué se comenta por las ánimas? No se comenta nada. ¿Seguros que nada? Nada, señor. Qué raro, ¿verdad? Pues qué raro, todos son muy comunicativos. Pues qué raro, así como dice mi sobrino. Qué raro que nadie le haya llorado a Prudencio. Pues sí, quién sabe. Pues como si se hubiera muerto un perro. Eso es muy triste. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. ¿Por qué, patrón? El silencio nunca ha sido buen compañero. Y eso, nosotros lo sabemos por experiencia. Pues hay que tomar nuestras precauciones. Así es, Diego, bien dicho. Hay que tomar nuestras precauciones. ¿Ahora qué hay que hacer? Necesito hacer algo. Hay que pensar qué travesura les mandamos a hacer. Ideas me sobran. ¿Qué pasó, mija? Algo salió mal en la escuela. Sarita, ¿no escuchas qué te habla mi papá? Perdón, estaba distraída. ¿Me decías algo, mi papá? Necesito hablar contigo. Ven. Hola, sí, mija. Te preguntaba que si algo anda mal en la escuela. No, ¿por qué me lo dices? Pues, te veo preocupada. Es que no lo puedo creer, papá. ¿Qué es lo que no puedes creer, hija? Lo del árbol. ¿Cuál árbol? Pues el árbol que me dijiste. A ver, Sarita, ¿de qué príncipe azul o árbol está hablando Arturito? Ay, por favor, Lalo, no le hagas caso a Arturito, está loco. Pues loco o no loco, anda, dile a mi papá y a Lalo que conociste ahí tu príncipe azul. Mírala, qué calladita te lo tenías. Según tú, le tienes miedo a los hombres. Y le sigo teniendo. Sí. Los hombres siempre se andan burlando de nosotros las mujeres. Eso quiere decir que sí conociste a alguien que te gusta, ¿verdad? Ay, apá, no le hagas caso a Arturito. Está loco. Bueno, si tú así lo dices, pues no me hagan caso. ¿Sabe una cosa, mi general? ¿Qué cosa, mi general? Yo creo que le vamos a dar una visitadita a los hermanos Parra. Ese Alejandrito lo traigo atravesado. ¿Y eso, fallos, por qué? Los informes que me dieron, me dijo una persona que ellos son los que mueven a todos los mineros. Pero yo no entiendo por qué es la razón de esa visita. Mire, mi general, motivos van a sobrar. Y quiero conocerlos y quiero ver de qué pata cojean. ¿Y quiere que yo vaya con usted?
Usted y alguien de su gente. Pero se van a asustar. De eso se trata, que se asusten. ¿Yo también voy con ustedes? ¿O me quedo aquí para cuidar la base? ¿O me quedo yo, que soy más joven? Lo que el general decida, eso vamos a hacer. Con un día que se quede sola la base, nada puede pasar. Pues siendo así, yo me apunto también. Oye, Martín, ¿no nos has dicho qué te trae por estos rumbos, tan alejados de la mano de Dios? Ni nos has dicho a qué te dedicas, ni quién eres. Tienen razón, soy un conchudo. Vivo en la casa de ustedes, me dan de comer y pues, yo pienso que no está bien. Y que no sepan a qué me dedico, ¿verdad? Pues sí, Martín, para empezar, ¿a qué te dedicas? Yo soy médico militar. Ah, canijo, médico militar, ¿no? ¿Cómo está eso? ¿Y qué anda haciendo un médico militar por estos rumbos? Viendo algunas cosas. ¿Pero qué vas a ver aquí? Si aquí solo hay minas. Y mineros que se están muriendo de hambre, porque sus minas no producen nada. ¿Cómo está eso que no produce nada? Pues eso dicen los hermanos Parra. Ah, caray. ¿Cómo que los hermanos Parra? Qué interesante. Bueno, vámonos. Vamos. Buenos días, ¿está mi general Vázquez? Sí, la buenos está días. Esperando. Buenos bien. Días. Gracias, con permiso. Gracias. Buenos días, mi general. Buenos días, mi general. Buenos días, mi general. Buenos días. ¿Cómo se encuentra, mi general? ¿Todo bien, mi general? Todo bien, Yolanda. Ahora dígame, ¿cuál es el motivo de su visita? Lo que pasa es que nos mandaron altos mandos para ponernos a sus órdenes, mi general. Ah, sí, ya me habían dicho de eso. Pues usted dirá qué hay que hacer. Primero, investigar quién controla todo el mineral de las ánimas y qué rumbo le están dando. Esa es su misión. En las ánimas, lo que yo tengo entendido, ahí la gente es muy violenta. Exacto. Por eso las mandaron a ustedes, para sacar toda la información que necesito. Pues hay que saber por dónde empezamos. Acuérdense de todo lo que estamos hablando, Yolanda. Sí, licenciada. ¿Alguna pista que nos pueda dar, mi general? ¿Pista? Si las tuviera, no las necesitaba ustedes. Que pues, mi general, no nos anime tanto. Así están las cosas. Hay que apoyar al doctor Martín. ¿Doctor Martín? ¿Y quién es ese doctor Martín, mi general? Bueno, si se puede saber. Claro que lo puede saber. Es uno de mis mejores agentes que está bajo mi mando. ¿Y si es de los mejores, para qué nos quiere a nosotras? Momento, momento. Aquí esas preguntas no se hacen. ¿Acaso duda de mi palabra? Si yo digo que es uno de mis mejores agentes, es uno de mis mejores agentes. ¿Les quedó claro? Ya ves, licenciada Yadira, ya hizo enojar al general. A mí nadie me hace enojar. Nunca se debe de dudar de la capacidad de un compañero. A mí me quedó claro que hay que ver qué rumbo están tomando esas riquezas del país. ¿O no es así, mi general? Así es, licenciada Josefina. Entonces, a trabajar. Trabajar, trabajar. Yo no sé para qué se inventó ese maldito trabajo. ¿Cómo dijo, licenciada Yadira? ¿Qué dijo, licenciada Yadira? No le haga caso, mi general. De seguro ya debe tener hambre. Momento, momento. ¿Saben qué?
Aquí no existe el hambre, no existe el frío, no existe el calor. ¿Les quedó claro a las tres? Sí, mi general. Nosotros vamos a cumplir con su encomienda. Ya tendrá noticia de nosotras, mi general. Y perdón, mi general, por haberlo hecho pasar un mal rato. Con su permiso. Anden, anden. Váyanse a trabajar. El tiempo apremia. ¿Qué pasó, mi comandante? ¿De qué se trata esto? Pues, ¿qué deudas pendientes dejó por ahí? ¿Qué pasó, Miguel? ¿Me estás interrogando o qué? No, ¿cómo cree? Yo nomás decía. Decías. Esas cosas no se dicen. Recuerda, las paredes oyen. ¿Cómo que oyen? Entonces, ¿por qué se enoja? No me enojo. Solo hay que tener precaución cuando uno habla. No decir las cosas sin sentido. ¿Qué pasó, mi comandante? ¿Ya nos cantifleó a toditos? Yo no los estoy cantinfleando. Todos arrastramos un pasado. Ya no sé qué es más interesante. Si saber quién nos quiso matar o saber su pasado suyo. Yo sugiero que hablemos de las dos cosas. Digo, si el comandante no dice lo contrario. No, por mí no hay ningún cuidado. Algún día lo tendrían que saber. Pues usted dice con qué empezamos primero. Usted dice, mi comandante. Yo diría,
porque es muy delicado. Ahora la pregunta del millón es, ¿quién será ese angelito que nos quiere mandar con San Pedro? Pues ahí está el detalle. No sé quién dijo por ahí. Nosotros, ¿cómo sabemos si este atentado fue por su pasado? Ah, caray, no me había puesto a pensar en eso. ¿Y qué tal si es por eso? Pues que está muy grave su pasado, mi comandante. ¿Por qué no lo dejamos pendiente para otro día? ¿Para qué dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Mire que queremos matar a nosotros, que somos autoridad. Eso no lo podemos perdonar, ¿o sí, mi comandante? Claro que no. Qué lástima que no quedó ninguno vivo. Si no, ahorita le sacaba la sopa, a punta de madrazos. Bueno, pues échale, mi comandante. Yo tengo mucha tentación por saber su pasado. Y yo también. ¿No se les hace que son muy curiosos? ¿Cuál es la idea de querer saber mi pasado? Yo siempre he tenido una duda de quién fue usted antes de llegar a ser comandante. Porque esos puestos no los regalan en la tienda de la esquina. ¿O sí, mi comandante? Claro que no los regalan en la tienda de la esquina. A mí me costó mucho trabajo llegar a donde estoy ahorita. Ya pues, mi comandante, no nos tenga con suspenso, ya échele. ¿Saben qué? Con este susto mejor lo dejamos pendiente. ¿Los encontraron? Nada, señor. Como si se los hubiera tragado la tierra. Esos tipos son muy vivos. Quiero que te lleves tus muchachos a visitar a Plagedis. Él no está de acuerdo con lo que su mina da. ¿Qué? ¿Lo convencemos de todo? Me gustaría ser yo quien le dé su padre nuestro. Ya era hora. Ese Plagedis anda muy remilgoso. Todo lo que su mina da, aquí lo tengo apuntado. Tengan mucho cuidado. Y acuérdense, como dice Pedro, hay que rezar un Padre Nuestro. No, pues con esa clave ya nos dijo todo. Vámonos, muchachos. Regreso al patrón. Y estoy pensando esto. Hay que hacer que todos nos firmen sus derechos de minas. No es mala idea. ¿Y qué va a pasar con el que se niegue? Pues, peor para ellos. ¿O no? Entonces, hay que rezarles un Padre Nuestro, ¿no es así? Exacto. Hay que rezarles un Padre Nuestro. Padre Nuestro, ¿a qué mis tíos tan católicos? ¿Sabes una cosa? Tú y yo no nos deberíamos de llamar los hermanos Parra. ¿Ah, sí? Pues entonces, ¿cómo? Los hermanos Diablo. Los hermanos Diablo. Se escucha medio diabólico, pero me gusta. Vamos a echarnos un brindis por eso. Sí, pero que sea con tequila Robleral. Tequila 100% de agave. Sí, hermano. Bueno, pues vamos a echarnos otro traguito. Nomás que ahora, ¿por quién brindamos? ¿Cómo que por quién? Pues por nosotros, hermano. Échele.